Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición. El héroe de la semana. De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio. Muy buenos días, gracias por una vez más conectar con nosotros a través de Neon89.3. Este es New Horizons Radio y, bueno, pues como cada semana, estamos aquí iniciando una nueva jornada cargada de mucho dinamismo, de mucha información, de mucho contenido. Señor Garrido, buenos días. Good morning, D.R. Esta es la antesala de la Navidad. Eh, Yo estoy escuchando cerquita, los villancicos tú sí Sí, se oyen precioso Los villancicos <laughs> navideños Estamos cerquita, cerquita sí. ya De, de the, the, the Christmas, conmemorar Christmas el, el día de la natividad Que uh -huh. bueno pues justamente... Como natividad, no, el día de la navidad Y hoy es un día muy especial de... Porque hoy estamos a 16 de diciembre sí. Hoy nació Molly ah, o sea que bueno. Hoy es un día muy especial <laughs> Happy birthday Molly Uh, todo, el mundo, todo el mundo sabe que yo soy... Yo no soy fan de yo soy el papá el de, Molly. Papá de Molly. El papá de Molly. <laughs> Es así uno. Molly cumple hoy sus nueve añitos, ya ustedes Dios saben. Mío. Sí, el tiempo está pasando. Para ella, para mí no, gracias a Dios. O sea ya se congeló en el tiempo. Sí. Hace tiempo. <laughs> bueno, pues... Eh, Congeladas hay muchas cosas, como las negociaciones del acuerdo del COP25. Así es. Eh, yo creo que deben ponerle COP 55. ¿55? ¿Qué? ¿Con sí, ¿con qué porque suman, mientras, hayan, mientras hayan líderes que estén creando cizañas y divisiones en el mundo y tratando de pescar en río revuelto, de crear división. O sea, fíjate cómo hace 10 años, señores, increíble, hace 10 años, en el año 2010, el mundo estaba de acuerdo en que había que, primero, Europa era una sola. Eh, como, como era de hecho desde hacía ya casi 50 años y, y trabajaba en una mancomunidad, una unidad, una unión monetaria desde hacía ya casi 20 años, o sea, del año 95 eh, tenemos, teníamos un euro y una moneda única y una comunidad europea unificada desde mediados de los 70. Europa era una. Teníamos acuerdos muy claros de, de comercio. El NAFTA nació en el año 94 de Estados Unidos, México y Canadá. En, en Centroamérica y Sudamérica teníamos eh, el Mercado Común Centroamericano. Eh, teníamos Mercosur y, y varios otros acuerdos de uniones aduaneras en, el, en Latinoamérica. Teníamos incluso la creación de una nueva un nuevo grupo industrial o de países industriales. Que eres que son los BRICS, Brasil, Rusia, la India, eh, Suráfrica, eh, que estaban todos unificados alrededor de, 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 un, de un propósito. Eh, es el G20 ya no era el G7 ni el G6. Bueno, o pasó, el 8 Pasó a ser el uh -huh. G8 porque incluyeron a Rusia y luego pasó a ser el G20 cuando incluían los BRICS y muchos de los países del sudeste asiático. En definitiva, teníamos un mundo donde todo el mundo apostaba a ciertas reglas de comercio, ciertas reglas de manejo de política democrática y a partir de ahí entonces íbamos a unificar criterios. Eh, todo el mundo entendía que la, la educación era una prioridad, que la salud era un derecho que el bienestar era alcanzable y que todos teníamos que trabajar unidos para, por ejemplo, defender nuestro planeta del calentamiento global. Inclusive habían cosas hasta más ridículas, como era, por ejemplo, entender que la proliferación de, de armas nucleares no era interesante mm -hmm. y que eso realmente no, no te conllevaba nada bueno. Usted está haciendo casi un 10 challenge de los que se hicieron muy famosos. ¿Quién? Bueno, es eh, un, un challenge, un reto de los últimos 10 años que se mm. puso muy famoso mm. al inicio de este 2019 y en el que retaban a la gente a hacer un comparativo de dónde estaban hace 10 años y qué tanto habían avanzado. Mucha gente obviamente lo asumió de manera física, ¿no? pero muchas Ay. instituciones también aprovecharon la oportunidad para hacer, digamos que, un repaso de cuánto habían avanzado o cuánto habían retrocedido las naciones, las instituciones en eso. 10 años y justamente este ejercicio que usted está haciendo de cara con el tema de la cumbre de este año eh, deja como que casi en temas dramáticos cuando vemos que, que definitivamente han cambiado ciertas prioridades o lo que nos habíamos planteado hace 10 años como que al final de cuentas se quedó solo en papel y lápiz yo tenía un, un tío que decía que esa era la prueba de los 10 años tú te tomabas la foto y la guardabas 10 años y tú luego la veías te daba cuenta de lo mal vestido, mal peinado, flaco, gordo que tú estabas y que hoy en día tú te ves en el espejo y crees que estabas buenísimo, pero y en diez años más y hace 10 años exactamente. <laughs> lo mismo te sucedía. Claro. No, lo que lo digo como una realidad porque entonces pendularmente comenzó la cosa a modificarse, los precios del petróleo cayeron. Eh, la guerra en Irak se demostró que era un bluff y que no era más que un, un artilugio republicano para garantizar la reelección de George W. Bush y, ¿Y, el, y el, dinero, el dinero del, del aparato industrial, manufacturero, militar norteamericano. Eh, en, en Latinoamérica, obviamente, a Chávez se le acabó, se le acabaron los recursos. Luego entonces muere Chávez y, y tenemos un pajarito que no canta. Y en definitiva eh, tenemos un mundo muy convulso, tenemos entonces el populismo de derecha en, con su máxima expresión en Bolsonaro y en, y en, y en Trump y en, en Rusia sí, pues sí. Eh, eh, Putin ya dejó de, de hacer el, 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 el bluff de que Medvedev era realmente y fue presidente, sino que no, no ven, yo vuelvo y cojo y vamos arriba. Eh, Rusia tiene el enorme problema de que tratando de accesar y de buscar espacios por donde él ampliar su comercio y su radio de influencia, entonces ataca y, y anexa de nuevo a Crimea, a Crimea, y al anexar a Crimea, entonces los Estados Unidos y Obama le caen atrás con el embargo y con, y con todo el, el, el cierre financiero. Pero en definitiva, hoy en día lo que tenemos es un mundo donde queremos desandar lo andado. Y, y es realmente preocupante. Que uno no pueda sentarse y, y, y decir que los líderes están haciendo las cosas proponiendo lo mejor. Incluso el, el juicio que se le va a llevar a cabo a Trump en Estados Unidos, cuando uno dice, bueno, the founding fathers were worried about a, a leader that had too much power. Pero se supone que the founding fathers escribieron mm -hmm. hace 250 años, como que Muy de confundido. allá para acá nosotros pudimos haber también eh, desarrollado. Creado ciertos niveles de integridad para nosotros ser también lo que manejemos cosas y no que hoy en día el, el, el avatar político sencillamente desdice todo lo que aquel, lo que aquellas personas pensaron con sobriedad en el pasado porque aquellas personas también tenían presiones políticas. Y hay que recordar que George Washington fue el único presidente de los Estados Unidos que no perteneció a un bando político. Tan pronto Washington muere, Adams y Jefferson dividen las intenciones políticas de todos los que en ese momento eran miembros del Congreso o miembros del Poder Ejecutivo y tenemos dos partidos y la vida republicana partidaria nació en ese momento. Entonces, como que, ¿por qué hoy en día no podemos también aspirar a, a tener gente íntegra que piense un poquito? sobre el devenir y, y, y lo que más le conviene al país independientemente de la bandera política. Bueno, lo que más le conviene al mundo, porque justamente con el tema que usted iniciaba, del COP25, el exactamente. tema, el tema de la cumbre que este año, como saben, se desarrolló en España a raíz de que tocara sede en de Chile no se puede hacer en y Chile. no se podía hacer, ya que tenían cerca de dos meses ya eh, en la revuelta social, ¿no? Y bueno, pues eh, concluye ayer con dos días de retraso de lo que estaba planificado en el calendario y bueno, definitivamente lo han tildado los Expertos como un fracaso. Los científicos han presentado, pues, todos los escenarios posibles de lo que hay que hacer para que el cambio climático, bueno, pues, pero no, ya, ya es una realidad, pero que pueda frenarse, sobre todo los efectos invernaderos, que era parte de los gases de efecto invernadero, que era parte de lo que ellos señalaban como uno de los principales eh, causas, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente con el tema climático. Y eh, no pudieron ponerse de acuerdo los líderes del mundo. El tema es la, la venta de los bonos verdes y que los mercados financieros del mundo desarrollado no se quiere abrir a eso. Eh, ahí es que está la limitante, obviamente es un, un asunto de transferencia de riqueza de los países, porque hay que ver cuáles son los países que más contaminan, no son necesariamente los países que tienen los mercados bursátiles más avanzados ni las economías más desarrolladas. Pues Entonces, ese, es, ese, es esa presión económica la que está manejando ese tema. Bueno, actualmente en ese en ese acuerdo de esos 84 países que fueron quienes finalmente se comprometieron a ejecutar mejores prácticas para el 2020, se encuentra Alemania, eh, Francia, España, Reino Unido, y el problema de los que no están, obviamente, está... Estados Unidos, liderando pues La, la falta China, de liderazgo de Estados Unidos es la que, está, la que tiene China, ese China, la tema India, parado. Rusia, justamente están en esa línea conservadora que ya usted señalaba hace un momento. The hardcore of which the United States is now a part of. Who could believe that? Señores, vamos a hacer una breve pausa. Venimos con nuestra nota editorial y luego tenemos aquí Buena comida y poco incendio. Y po, bueno, porque él por un lado enciende los fogones y por otro lado lo apaga Entonces, el fuego. Apaga Entonces es una fuego. cosa Chacho como dos extremos de, un, de una misma realidad. Señora, ya regresamos. Nuestro egresado, Masterchef número 11 de la primera temporada, eh, bombero José Manuel Lombardero, se sienta con nosotros tras la pausa. Ya regresamos. New Horizons Radio. El preescolar del Colegio Bilingüe New Horizons ofrece un espacio de aprendizaje diseñado para tus hijos desde los nueve meses de edad. Estimulación sensorial y del lenguaje, apreciación musical, aprendizaje basado en proyectos, desarrollo de habilidades sociales en un ambiente seguro y bilingüe. Más de 40 años de experiencia avalados por la excelencia de más de 1.500 egresados insertados en el mercado laboral en todo el mundo. Colegio Bilingüe New Horizons. Our strongest es is academic excellence. Yo soy New Horizons. New Horizons Academy cuenta con la más completa oferta deportiva en horario extracurricular. Más de seis disciplinas deportivas afiliadas a las federaciones nacionales con un programa atlético completo orientado a la educación superior, nutrición, acondicionamiento y desempeño. Nuestros coaches y entrenadores son atletas de alto rendimiento con méritos internacionales. Llámanos al 809-533-4915 o búscanos en Instagram como New Horizons Academy. Forma parte de la familia deportiva más completa del país. Yo soy New Horizons y tú. Una óptica especializada en gafas para los más jóvenes, pero con un servicio para toda la familia. Te aseguramos un servicio personalizado y calidad asegurada. Estamos en la Plaza Cataluña, calle Gustavo Mejía Ricard, número 116, en el segundo piso. Contáctanos al 809-541-2469 o al correo electrónico óptica tiny eyes gmail.com. El preescolar del Colegio Bilingüe New Horizons ofrece un espacio de aprendizaje diseñado para tus hijos desde los nueve meses de edad. Estimulación sensorial y del lenguaje. Apreciación musical. Aprendizaje basado en proyectos. Desarrollo de habilidades sociales en un ambiente seguro y bilingüe. Más de 40 años de experiencia avalados por la excelencia de más de 1.500 egresados, insertados en el mercado laboral en todo el mundo. Colegio Bilingüe New Horizons. Our strongest conviction is academic excellence. Yo soy New Horizons. New Horizons Academy cuenta con la más completa oferta deportiva en horario extracurricular. Más de seis disciplinas deportivas afiliadas a las federaciones nacionales con un programa atlético completo, orientado a la educación superior, nutrición, acondicionamiento y desempeño. Nuestros coaches y entrenadores son atletas de alto rendimiento con méritos internacionales. Llámanos al 809-533-4915 o búscanos en Instagram como New Horizons Academy. Forma parte de la familia deportiva más completa del país. Yo soy New Horizons y tú. Una óptica especializada en gafas para los más jóvenes, pero con un servicio para toda la familia. Te aseguramos un servicio personalizado y calidad asegurada. Estamos en la Plaza Cataluña, calle Gustavo Mejía Ricard, número 116, en el segundo piso. Contáctanos al 809-541-2469 o al correo electrónico óptica tiny eyes gmail.com. Diagnóstica ocular. Tu salud visual en manos de profesionales con más de 20 años de experiencia. En nuestro centro encontrarás todas las subespecialidades relacionadas a la oftalmología y todos los equipos modernos de diagnóstico oftalmológico. Aceptamos todos los seguros médicos y podemos recibir tus citas por WhatsApp al 809-696-2020. Estamos ubicados en la Fantino Falco número 3, edificio centro láser en el tercer piso. Puedes contactarnos al 809-549-7722. Síguenos en nuestras redes sociales. Diagnóstica ocular. Tu visión en manos de profesionales. New Horizons Radio. Hoy estamos a 16 de diciembre. Editorial del día de hoy. Lunes. La fiebre no está en la sábana. Desde hace unos 20 días nuestro país ha estado debatiendo los resultados de las pruebas de PISA y los pobres resultados en ellos obtenidos. Acá en New Horizons Radio hemos debatido con expertos y analistas no solo los resultados, sino sobre todo el abordaje, metodología y finalmente las implicaciones para nuestro país de continuar figurando en la última posición de la lista de países que toman las pruebas. En estos momentos, la Universidad de California enfrenta una demanda del Distrito Escolar Unificado de Compton seis organizaciones de protección a las minorías y cuatro estudiantes que argumentan que el requerir a los estudiantes que aplican a dicha casa de estudios y a cualquier otra en Estados Unidos, en realidad, los resultados de los SATs y ACTs es un acto discriminatorio para las minorías negras, latinas y aquellos estudiantes de menores ingresos. Ciertamente las cifras están de su lado, puesto que, por ejemplo, en el 2018, de acuerdo al College Board, que administra dichos exámenes, solo el 9% de los afroamericanos y el 12% de los de origen latinoamericano sacaron por encima de 1.200 de un máximo de 1.600, comparado con un 45% de los blancos y un 55% de los orientales. El uso de métricas más inclusivas y métodos más holísticos de evaluación de los alumnos que aplican las universidades en Estados Unidos, en Canadá y en Europa es un ejercicio que muchas universidades ya están adoptando. Pero mientras tanto, nuestros alumnos como el país en su conjunto tiene que esforzarse por lograr buenos resultados en dichas pruebas. Como centro educativo privado aspiramos a que todos nuestros alumnos puedan acceder a los mejores y más desafiantes programas académicos del mundo. Como nación tenemos que lograr mejores resultados si queremos ser considerados como un destino atractivo para las inversiones extranjeras de las industrias de punta que más valor generan. Hasta aquí nuestra nota editorial de este lunes 16 de diciembre del 2019. Yo soy Fanly Garrido. Sigan con nosotros disfrutando de todo el contenido que tenemos en esta semana acá en New Horizons Radio. Happy Birthday, Molly. New Horizons Radio. Diagnóstica ocular. Tu salud visual en manos de profesionales con más de 20 años de experiencia. En nuestro centro encontrarás todas las subespecialidades relacionadas a la oftalmología y todos los equipos modernos de diagnóstico oftalmológico. Aceptamos todos los seguros médicos y podemos recibir tus citas por WhatsApp al 809-696-2020. Estamos ubicados en la Fantino Falco número 3, edificio centro láser en el tercer piso. Puedes contactarnos al 809 549-7722. Síguenos en nuestras redes sociales. Diagnóstica ocular. Tu visión en manos de profesionales. New Horizons Academy cuenta con la más completa oferta deportiva en horario extracurricular. Más de seis disciplinas deportivas afiliadas a las federaciones nacionales con un programa atlético completo, orientado a la educación superior, nutrición, acondicionamiento y desempeño. Nuestros coaches y entrenadores son atletas de alto rendimiento con méritos internacionales. Llámanos al 809-533-4915 o búscanos en Instagram como New Horizons Academy. Forma parte de la familia deportiva más completa del país. Yo soy New Horizons y tú. New Horizons ser el lugar sede de la Copa Internacional. New Horizons Radio. Muy buenas, gracias por continuar con nosotros en este espacio New Horizons Radio. Y señor Garrido, como usted señalaba ahí muy bien en su editorial del día de hoy, tenemos mucho compromiso que hacer. Tanto el sector público como el sector privado definitivamente tenemos que esforzarnos en el aspecto educativo para lograr, bueno, pues que suban esos numeritos en esas, eh, no solo en, en los porcentajes, sino también en nuestros alumnos que deben tener una opción de superior calidad en el aspecto. Educativo. Yo lo que entiendo es que al final tenemos que decidir si vamos a hacer las cosas y si vamos a hacer las cosas entonces hacerlas bien eh, porque como, como planteé en la nota editorial hay un debate cierto sobre todo en los países desarrollados sobre la métrica y la metodología de evaluar a los alumnos. Y si eso al final degenera en discriminación para las minorías y para aquellos que no están siendo entrenados para dicha, dicho tipo de prueba. Eh, pero en República Dominicana nosotros no hemos negado a que sencillamente nos. nos las midan. herramientas no están. A, no, no, no hemos negado. O sea, hemos dicho, mira, no queremos medir. Las universidades por lo general no, no exigen pruebas de admisiones de, de y sobre todo no exigen pruebas de admisión intensas. Eh, no exigen pruebas de admisión que fuesen realmente a, a, a diferenciar. En los colegios sucede lo mismo y ni hablar hasta inclusive de, de, los, de los colegios a nivel de primaria. En las escuelas públicas, como hemos debatido en el pasado, la directora del centro escolar tiene que aceptar todos los alumnos que lleguen sin importar y sin conocer, que es todavía peor qué es realmente cuál es el performance de ese alumno, cuál es la historia de ese alumno y, y, su, y su, eh, eh, su historia pedagógica, su historia psicológica. Familiar. Familiar. Entonces, realmente nosotros tenemos que abocarnos a levantar data Ajá. y a tomar esa data para entonces nosotros hacer muchas cosas. Pero vamos a aprovechar la visita de uno de nuestros egresados que está por acá con nosotros. José Manuel Lombardero, que es un joven hoy en día hotelero ya, eh, que se dedica en cuerpo y alma al tema de la cocina, un tema que nosotros los dominicanos tenemos muchas ventajas comparativas con otros países, me parece a mí, José Manuel, que me, sí, que claro me, que me, sí. que me corrija si me equivoco, porque nosotros tenemos acá la mezcla de muchas culturas y podemos realmente enriquecer nuestra gastronomía. Y en definitiva vivimos de una manera sin, significativa de la industria sin chimeneas, del, del turismo, de nuestra cultura inclusive. O sea, la semana pasada destacábamos el tema de la bachata, que ya tenemos bachata, merengue y perico ripiado. Fue. No, bueno, eh, los congos de los Villamella. Los congos de Villamella son ya... Eh, eh, patrimonio de la humanidad. Patrimonio intangible, intangible de la humanidad a ah, los tres ritmos y las tres eh, formas de hacer música. Entonces nosotros estamos enriqueciendo nuestro acervo cultural. Acá en New Horizons José Manuel participó muchas veces de nuestro Festival Gastronómico de, de Comida Indígena, eh, cuando, cuando se estudia el tema de, de US History y de World History. Eh, y precisamente pues también tenemos una gastronomía que tratamos de promoverla para que nuestros alumnos pues, puedan mano, más o menos bala, manejar un mejor balance, digamos, nutricional. Pero José Manuel, cuéntanos un poquito específicamente en el caso tuyo. Tú te estás especializando en qué tipo de gastronomía? Bien, eh, yo recientemente me gradué de la universidad de la carrera uh -huh. de hotelería como usted bien dijo eh, en el área específicamente concentración alimentos y bebidas. Eh, realmente ahora mismo está muy de moda eh, la promoción de, de lo local, no solamente de la gastronomía dominicana en sí, aunque sí se ...o se le está dando la importancia que se merece... ...y evolucionándola y enseñándola al mundo... ...la diversidad gastronómica que tenemos... ...pero más bien el uso de los ingredientes locales... ...que los chefs y los cocineros de la República Dominicana... ...dejen de depender tanto de los productos importados... ...que, que siempre hemos tenido eso como un sinónimo de calidad... ...y empecemos, empecemos a valorar lo de nosotros... ...y a utilizar lo nuestro... ...y así apoyar a, a, al productor local... Y hacer que este mejore su producto poco a poco, para que llegue a tener tanta importancia como los productos importados. ¿Y cuáles son? Tú me pudieras hacer una lista, digamos, de 10 productos locales. Primero, productos de mucho consumo y otros que sean productos de condimento particular, que tú entiendes que nosotros sustituíamos por productos importados. Aquí hay muchísima diversidad. Aquí, realmente, con toda la, con todos los diferentes climas que tenemos en las distintas áreas de, del país, eh, en lo, en la, por ejemplo, la agricultura, tenemos muchísimos productos que importamos que se pueden producir aquí al igual que los pescados y las carnes que siempre hemos entendido que las importadas son mejores cuando aquí se producen muchísimas, eh, muchísimas productos de calidad como por ejemplo ahora se está haciendo eh, se está criando ganado brangus que es braham mezclado con angus para, para produ la producción de carnes y a, que no sea, ah, nada más si yo quiero comer un steak bueno tiene que ser angus importado, sino empezar a sustituir esos productos por cosas locales que, que tienen mucha calidad. Y en el área de los rubros también, el tema de, de la yautía, por ejemplo, que, sí. que se, la, la local se ha estado exponiendo. Aquí un poco aquí, más. Hay, hay, aquí hay muchos productos de importación que no se deberían de estar importando, eh, víveres, eh, vegetales, que aquí se dan muchísimo mejor calidad de lo que, de lo, de lo que traemos. José Manuel, tú eres un joven... Joven, bastante jovencito. ¿Cómo llegas tú al, al interés del mundo de la gastronomía? Y bueno, ¿y cómo eso te abre puertas para participar en la primera versión de, de este concurso que ya, que ya tiene de renombre internacional como es Masterchef? Y bueno, llegar, digamos que casi al top ten de, de, de la primera versión acá en República Dominicana, ¿cómo eso te ha sumado a tu carrera? Bueno, mi interés por la gastronomía nace de, de desde muy pequeño, ya que prácticamente nací dentro del negocio familiar, que es el restaurante Vizcaya, que ahora mismo es el restaurante más antiguo de, de la República Dominicana. Eh, lo fundó mi abuelo y yo soy ya la tercera generación del restaurante. Y nada, a mí, a mí desde muy pequeño me llevaban al restaurante a trabajar y, y fui demostrando mucho interés por, no solo la cocina, más bien la cocina cuando ya me, me involucro en la carrera de, de hotelería. Eh, pero más bien en, en, en el servicio, en la hospitalidad. Eso fue lo que primero me, me cautivó a mí. Y, y ver a mi papá trabajando, yo estando al lado de él, mi abuelo yendo al mercado a comprar los productos, ver cómo él elegía las cosas, cómo seleccionaba. Ese, ese amor y ese cariño que se le pone desde el principio hasta que tú le sirves el plato en la mesa al cliente fue lo que a mí me llamó la atención dentro de la hotelería. Y nada, luego desde octavo de primaria, eh, aquí en el colegio, ya yo sabía lo que iba a estudiar. Yo decía, ah, yo voy a estudiar administración hotelera. Me entro a la carrera, ahí elijo el área de, de alimentos y bebidas, porque me interesaba más que la de tu, eh, la, el área turística. Eh, más bien hoteles y, y turoperadores. Opera, tour me, me, me interesaba más el área de alimento y bebida que era el área de la restauración. Y ahí cuando empiezo a tomar las clases de cocina, me, ahí despierto Hubo más interés chispita. gastronómico. Sí, porque al principio era más restaurante que, que cocina en sí. O sea, ¿querías más la, la parte de administrar el negocio? Sí, sí. Todavía aún o así, pero se despierta más interés por la cocina. O sea, porque... Veo un espectro más amplio de lo que es la cocina. Antes yo solamente conocía la cocina, vamos a decir, el restaurante, ¿entiendes? Ah, empiezo a estudiar lo que es la cocina y ahí me intereso más aún. Ok, entonces eso te abre una puerta ya, como decíamos sí. hace un momentito. Aplico a Masterchef y me voy pasando las, las etapas de selección y terminé dentro del programa fue, pues, vamos a ver qué pasa y entramos y, y se dio. Edwin, tenemos varios alumnos nuestros que han que han incursionado en el tema de la cocina. Edwin Gómez me viene a la cabeza que también estudió economía, pero, pero ha, se ha dedicado mucho al tema de la cocina. No sé si lo conoces porque de una Edwin promoción. Gómez. Sí, le de una promoción anterior a la tuya. Tendría que ser como 2005 por ahí, pero yo sé que él estudió ah, economía un poquito anterior a la mía. <laughs> sí, correcto. Sí. Eh, 2005, 2008, por ahí se graduó Edwin. No, sí. sí, más o menos. Eh, y yo sé que él estudió economía, pero tiene negocios de, de catering y, 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 y le gusta mucho, lo he visto mucho incursionando en ese tema y obviamente pues muchos otros más. Eh, por ejemplo, tú mencionas productos locales que dejemos, debemos dejar de importar. Me viene a la, a, a la mente, por ejemplo, la harina. Nosotros en República Totalmente. Dominicana producimos no producimos trigo pues entonces importamos la harina para el pan y por ejemplo la gente del 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 IBI ha tratado de eh, promover de una manera muy intensa el tema de la harina de nepal de nopal perdón uh -huh. eh pero eso al final tú has incursionado, por ejemplo, tú has probado hacer productos con ese tipo de, de con harina de nopal. No, 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 realmente no he no, trabajado, la conoces. no, no he trabajado la harina de nopal, pero hay muchísimos productos, o sea, aquí no se debería porque aquí se debe de importar azúcar, se importa azúcar, se importan pimientos morrones cuando aquí se producen los mejores pimientos morrones que se exportan. ¿Y por qué se importa azúcar? Vamos a ver. O sea, ¿cuál es la razón de la importación de azúcar? Porque no, no, no la entiendo. O sea, es un azúcar refinada con otras calidades, con otras se cualidades. importa azúcar de Brasil cuando aquí se produce mucho azúcar. O sea, pero tiene la pues, misma bueno, calidad, eso, ¿cuál es la diferencia? Eso debe ser un asunto quizá de, 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 de manejo del mercado, sí, ¿no? Ahí o sea, ya entra también en la política y en la economía. Que... Sí, eso tiene que ser, porque, pero como sustitución del producto, si el producto es de la misma calidad, es un asunto, de supongo, de escasez o de manejo de los inventarios. Por ejemplo, yo sé por un hecho que aquí pulpa de fruta de muchas frutas, hay momentos en el año en que nosotros tenemos que sí. importarla por claro, una mala porque planificación, sí. porque no, no tenemos suficientes cuartos fríos para conservarlas, etcétera, y la demanda local se torna claro. muy grande. Y en algunas épocas del año, incluso, por ejemplo, tú mencionas Brasil, bueno, por la diferencia de clima, cuando ya es invierno acá claro. es verano, etcétera, pues, pues se puede se época. puede ah, dar. Sí, sí. Eso se puede ciclar, pero eso eso no es un asunto netamente, digamos, de sustitución. O sea, no es que tú estás sustituyendo azúcar por otro producto o la pulpa de chinola o la pulpa de naranja por otro producto. A mí me interesa más eso. O sea, la dieta dominicana, por ejemplo, arroz, habichuela, carne, etcétera, eh, y, lo, y las eh, lo, los productos que tienen que ver, por ejemplo, con, con las especias. Uh -huh. Por ejemplo, la vija en República Dominicana es un producto muy, yo no sé si es autóctono, pero sí, es un producto, es un producto ancestral de la Exacto. República Dominicana. Ah, ya, yeah. de, de nosotros. Indígena, sí. ¿no? Es de como nosotros. Sí. Indígena, sí. ok entonces la vija como producto, nosotros quizás no, no estamos promoviendo suficiente su exportación, qué sé yo. En eso se está trabajando mucho ahora con el día de la gastronomía dominicana que se celebró yeah. recientemente. Acá. Eh, ajá. Se, se hizo hay que hacer hay un proyecto China. de ley. Hay un proyecto de ley, se celebró aquí y últimamente se está, se está promoviendo mucho eso, la, la, la promoción de la gastronomía dominicana. Eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores está trabajando mucho de, eh, eso con la embajadora de la gastronomía dominicana, que la Cheftita, que fue juez de Masterchef. Ella ha, ha ido trabajando, impulsando mucho lo que es eso. Y realmente eh, sí está creciendo cada vez más, porque hay que tener una diversidad muy, muy grande. Y yo creo que no solo tanto la gastronomía dominicana, sino más el producto, el producto dominicano, que es lo que puede la gente utilizar. En, o sea, porque si yo no soy de aquí, yo puedo mostrar cierto interés por la gastronomía, pero yo creo que hay más interés en el producto. Los sazones, y ese de tipo claro. de cosas, tú dices. O y sea, y en, el el producto, en el producto que yo pueda comprar el producto y hacer lo que yo quiera con él, no simplemente un plato dominicano. Correcto, los, los adobos, los a los sazones, ese tipo de cosas. Uh -huh. ¿Y en Ingredientes sí, o sencillos, frutas, vegetales, cosas de nosotros. Sí, pero la, la idea, José Manuel, al final siempre, siempre tiene que ser: primero, promover la marca país, porque uh -huh. eso te al final te vincula y hace que entonces, por ejemplo, el turista llegue a República claro. Dominicana o nosotros vendamos nuestro turismo en el extranjero, uh -huh. que también es una forma de hacerlo por la vía de la gastronomía y también estamos hablando de productos de mayor valor agregado no es lo mismo vender una pulpa de chinola o, o vender la fruta la piña en Londres que tú vender una conserva una mermelada claro. un adobo a base de piña entiendes claro. o sea ya ahí tiene un valor agregado no que y es impacta muchísimo más la marca país el producto final que el ingrediente correcto entonces claro. mi pregunta final con respecto a la sesión de cocina porque ahorita vamos <laughs> a la sesión de apagafuego. fuego eh, ¿Cuándo vas tú para una feria en Berlín? ¿O porque tú hablas, tú bueno, hablas inglés muy bien? ¿Porque tú te grabaste bueno, ¿Qué, qué, qué en Horizon? Ahora mismo, en enero, me mudo a España. Voy a San ah, Sebastián. Te ya se mudó. Sí. No, 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 pero para volver, para volver. Ah, voy a bueno. prepararme. Voy a España, voy a durar allá alrededor de año y medio estudiando perfeccionamiento en cocina y gestión, eh, gestión e innovación de restaurantes en el Basque Culinary Center en San Sebastián. Excelente. En el País Vasco. San Sebastián es el lugar del mundo con más estrella de Michelin por metro cuadrado. Wow, eh, la, una de las capitales, eh, de capitales gastronómicas del mundo y realmente uno de los lugares que yo desde, desde que yo sé que voy a estudiar hotelería, mi sueño es el basculinario. Y me aceptaron allá, son 28 cupos al año. Y allí ah, fui pues, felicidades, gracias. felicitaciones. Gracias, gracias. Tu público aquí en la sí, cabina. Sí, sí. Entonces voy para allá en enero. ¿Algún otro dominicano ha estudiado allá que tú conoces? Sí, sí, el año pasado hubo una dominicana y que luego hizo su pasantía. Aurora eh, se graduó un año antes que yo en la universidad y hizo su pasantía en Mirasur, que actualmente es el número uno del, del mundo en The World 50 Best, en la lista de World 50 Best. Eso o sea, ¿Es estuvo, el restaurante? Sí, en los mejores 50 del mundo ya estuvo haciendo su pasantía en el número uno. Wow, excelente también verdad o sea que eso joven. también habla mucho del potencial local a nivel universidad sí, sí. porque volvemos al tema siempre vinculado sí, 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 no sí, con sí, el sí. tema educativo no es que el dominicano Va. es talentoso si le dan sí, la oportunidad y si lo entrenan José bueno pues estudió en New Horizon la colegiatura y bueno y estudia la carrera es, eh, estudié en la, en en la, en la Pontificia, Universidad Católica o sea que Bucamaima, también está. tenemos un nivel cuando se le dan las herramientas excelente escuela de para poder de entonces descollar y colocarse en cualquier parte del mundo y bueno, entonces la idea es tú convertirte en chef Michelin y que el Vizcaya eh... tenga tres o cuatro... No, no, no. El Vizcaya se queda como tradición familiar y la, y la, okay. la, la pienso continuar Entonces, como legado de la familia. Pero yo pienso, sí, yo, pienso hacer, yo pienso hacer mi propia mi propia cocina. mi, O sea, desenvolverme yo... En tu estilo. Sí, en, lo que, en mi estilo. Que todavía no lo tengo 100% definido. Me falta, creo que, mucho por aprender para poder claro. descubrir qué es lo que realmente yo quiero cocinar. Eh, pero sí. Es muy Primero. estresante eso de tratar de lograr eh, esas estrellas, Michelin no, y todo lo demás. Sí, sí. Bueno. Para tenerla aquí, primero hay que tener una allá. O sea, ahora mismo la llave la tiene María Marte, uh -huh. que, que ganó una estrella, pues, ganó la segunda estrella para el restaurante Club Ayara en Madrid y otro chef español que está aquí en, en un restaurante también de aquí que, que tuvo una estrella en España. Martín. Eh, no, eh, el de Okra. Okay. O sea, para tú ganar, ¿cómo es la cosa? Para, para po tú tener aquí una... no hay guía Michelin. Para traer la guía Michelin, debe de abrir un restaurante, un chef que haya que tenido... Una estrella Michelin, o, haya man, o sea, que haya ganado una estrella. Fuera de República Dominicana. En un sitio con guía Michelin. Uh -huh. Ok. Porque sea, no es tan sencillo. No, no. Pero realmente eso eso de la estrella es un poco, un poco complejo y muchas veces hay chefs que ni siquiera buscan la estrella porque te, te da un nivel, te sí. un nivel de exigencia, un nivel de exigencia, de, un nivel de... Tú tienes que tener una altura que hay veces que ni siquiera es rentable para el restaurante. Claro, obviamente. Eso... eso Encarece demasiado el proceso. Uno, uno de los chefs vascos de, 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 que está en San Sebastián, donde yo voy, dijo eh, dijo en una entrevista que es mejor salir en Netflix. Él, él salió en, en The Final Table. Él dijo, <laughs> es más rentable. Yo he salido en Netflix... Y, y la gente me conoce más por Netflix que por la estrella Pero Michelin. claro, por supuesto. No, y vi otro que también que le entregó en estos días. Sí, creo. sí, sí. No, hay gente que desiste de la estrella. Y dice: Yo no puedo con esto porque realmente te, te eleva un costo. Mantener o sea, el hay, estándar en es el restaurante. Hay restaurantes que tienen 30, 35 asientos y tienen 48 gente trabajando en cocina. O sea, tienen más gente trabajando en cocina que la que, la que está sentada en el restaurante no, no así no sostenible. entonces o cobramos no, mucho o no tú co tienes que cobrar ahí sí, sí, sí. para el partido nada más. No hay <laughs> señores vamos a una pausa comercial y bueno como hemos eh, anunciado bueno primero hablamos de cocina encendimos los fogones ahora vamos a ver cómo José Manuel en otra área de su de su profesión de su pasión bueno pues sale a la calle a apagar el fuego por su vida como bombero ya regresamos El preescolar del Colegio Bilingüe New Horizons ofrece un espacio de aprendizaje diseñado para tus hijos desde los nueve meses de edad. Estimulación sensorial y del lenguaje, apreciación musical, aprendizaje basado en proyectos, desarrollo de habilidades sociales en un ambiente seguro y bilingüe. Más de 40 años de experiencia avalados por la excelencia de más de 1.500 egresados. Insertados en el mercado laboral en todo el mundo. Colegio bilingüe New Horizons. Our strongest conviction is academic excellence. Yo soy New Horizons. New Horizons Academy cuenta con la más completa oferta deportiva en horario extracurricular. Más de seis disciplinas deportivas afiliadas a las federaciones nacionales con un programa atlético completo, orientado a la educación superior, nutrición, acondicionamiento y desempeño. Nuestros coaches y entrenadores son atletas de alto rendimiento con méritos internacionales. Llámanos al 809-533-4915 o búscanos en Instagram como New Horizons Academy. Forma parte de la familia deportiva más completa del país. Yo soy New Horizons y tú. Una óptica especializada en gafas para los más jóvenes, pero con un servicio para toda la familia. Te aseguramos un servicio personalizado y calidad asegurada. Estamos en la Plaza Cataluña, calle Gustavo Mejía Ricard, número 116, en el segundo piso. Contáctanos al 809-541-2469 o al correo electrónico óptica tiny eyes gmail.com. Diagnóstica ocular. Tu salud visual en manos de profesionales con más de 20 años de experiencia. En nuestro centro encontrarás todas las subespecialidades relacionadas a la oftalmología y todos los equipos modernos de diagnóstico oftalmológico. Aceptamos todos los seguros médicos y podemos recibir tus citas por WhatsApp al 809-696-2020. Estamos ubicados en la Fantino Falco número 3, edificio centro láser en el tercer piso. Puedes contactarnos al 809-549-7722. Síguenos en nuestras redes sociales. Diagnóstica ocular. Tu visión en manos de profesionales. New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Bueno, pues recordarte que nos estás escuchando a través de Neon89.3 y nos puedes ver a través de nuestro canal de YouTube, New Horizons Radio. Estamos eh, también en las redes sociales como programa NH Radio, tanto en Instagram como en Twitter. Ahí puedes compartir eh, cualquier inquietud que tengas, las fotografías, verlas de nuevo, luego de que estamos nosotros acá en cabina con nuestros invitados. Y bueno, hoy conversamos con un egresado a New Horizons. Que bueno, pues ha sido, digamos que un ejemplo de cómo la calidad se, se impone, pero también cómo se fortalece la parte altruista y de, de acción social. Que desde el colegio, pues también se empieza a trabajar acá en New Horizons. José Manuel, además de chef, eh, administrador del área de restaurantes, bueno, pues también eh, le saca su huequito a la labor social con los bomberos de Santo Domingo. Sí, ¿verdad? del distrito nacional. Del distrito sí. puntualmente. Cuéntanos de esa experiencia y cómo surge eso. De, por, por un lado, eh, encender los fogones, como lo decíamos Re hace un ratito, a nivel de chanza, y bueno, y salir a la calle a, a apagar fuego. Es una, una tarea delicada. Sí, realmente tiene mucha relación, aunque aunque parezcan cosas muy distintas. Claro. Está muy relacionada. La por, cocina ¿sí? es uno de los lugares más no, no, peligrosos. No, la hospitalidad y el servir. Ah, ya, Eso, claro, sí, claro. Está super, eso sí está súper relacionado. Y que hay fuego en los dos lados, en la Exacto. cocina y en los bomberos. Yo realmente llego a los bomberos por error. O sea, Sí, sí, sí. Eh, eh, los bomberos del distrito siempre hacen las actividades navideñas en, en el restaurante por la cercanía que tienen, entonces mm. mi papá conocía a todos los bomberos y en una de esas actividades me presenta y me dice ¿tú quieres ser bombero? y yo le digo ah, sí, te lo dijo así como de sí, broma Sí, ¿tú quieres ser bombero? y yo dije, ah bueno, bombero está bien, perfecto, y, y nada, entonces me, un día me llevaron allá al cuartel y me, me hacen llenar un papel y yo no sabía para qué era realmente y yo lleno mi papel y me dicen, ah, te avisamos cuando empiece la academia y yo, pues <laughs> vamos arriba y nada, junto con la universidad prácticamente, luego que salgo del colegio empiezo la, la Academia del Cuerpo de Bomberos, que tiene una duración de un año, eh, me graduo en la, de la promoción 2016-2017 como aspirante meritorio, el mejor de mi academia en, en los bomberos, y actualmente soy segundo teniente, me graduo con ese, el rango de segundo teniente de los bomberos y hago servicio todos los jueves, los jueves voy al cuartel general de amanecida, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, a hacer servicio con el supervisor nocturno. Y obviamente, si estoy, yo siempre en mi, en mi vehículo ando con todo mi equipo. Si yo estoy en un momento libre o ando en la calle y me entero de alguna emergencia cerca, pues siempre, si, si estoy disponible, voy y asisto. Entonces, tienes, tu rutina es una vez a la semana. Sí. Y supongo que toman entrenamientos también, y ese tipo claro de cosas. Claro que sí, nosotros nos mantenemos eh, entrenando, por ejemplo, soy parte de la Brigada Urón de Búsqueda y Rescate de Estructuras Colapsadas y nosotros recientemente tuvimos el ejercicio Fajún, que lo coordinó el COE, eh, donde tuvimos la base eh, 16 de agosto en, en, en el kilómetro. ¿Y de... cómo entiendes tú que están los bomberos en República Dominicana? Comencemos, digamos, con la ciudad de Santo Domingo. Por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo ha tenido un crecimiento vertical importante. Eh, Hasta qué piso tienen acceso los bomberos por fuera. Nosotros tenemos, nosotros tenemos dos camiones escalas uh, actualmente. Esa, esa información más te la puede dar la parte realmente de, de, de relaciones públicas administrativas de los bomberos. No sé uh -huh. si yo puedo también conversarte tanto de, ese, de esos aspectos. Pero Sí, no. Realmente para mí lo primero es que hay mucho personal capacitado. Nosotros en la academia mis instructores todos eh, la mayoría son instructores eh, que van a dar clases a escuelas en Texas para bomberos latinoamericanos. Están certificados por la NFPA certificado en búsqueda y rescate eh, usar eh, un, sinnúmero, un sinnúmero de, de cursos y, y niveles que realmente le dan mucha, mucha altura ahora mismo el departamento de rescate que es el que se encarga de, de, de esos accesos uh -huh. eh, en Edificaciones y eso por fuera con las unidades de camiones escalas, ellos tienen entrenamientos semanales y realmente se le está dando mucha importancia y mucho se está, se está trabajando mucho dentro del cuerpo para que todo el personal esté bien capacitado para las respuestas de emergencia. Y eso en cuanto al tema de la capacitación, pero y en, en tema de, de instrumentos, sí, me tema... llama la atención que tú dices yo ando con los mío en el carro, ya eso es porque tú decidiste, como sí, yo, como, como voluntario, voluntario, pero sí. regularmente una de las quejas, aunque con el 9. 11, eso puede haber mejorado un poquito. Es el que no te, no tienen las unidades disponibles ni, ni la toma de agua eh, en las áreas necesarias en la ciudad. Eso, eso, eso es un problema de infraestructura sí, sí, grave. Claro. Sí, pero eso es un tema también del crecimiento de la ciudad, no solamente claro. del cuerpo de bombero. Obviamente se, se, se maneja por el cuerpo de bomberos, pero eh, es algo mucho mayor. Sin embargo, en, en esta nueva jefatura que tiene el cuerpo de bomberos con el coronel Erasme, eh, eso se ha ido corrigiendo. Carta cabal, todo lo que es el tema de, de equipos. Y ahora mismo acaban de donar 50 equipos nuevos. Equipos, los chinos, ¿no? No, americano, equipo americano. Ah, americano. Equipo americano. Pero los chinos la donaron. Unos, unos sí, unos pero equipos, la ¿no? Sí, no, los chinos donaron camiones, camiones pero eso okay. lo donaron para el país entero. O sea, el, okay. el, el Distrito Nacional nada más tiene un, un camión de esos que está en, en, la, en la base de la Fuerza Aérea. Okay. Pero eh, la Brigada Empresarial, que, que está muy activa recientemente con las donaciones y todo eso, donaron 50 equipos nuevos de combate de incendio han donado unidades de combate de incendio una cola. Eh, para lo que es agua, que realmente ya nos representa, aunque sí representa una operación más compleja de lo que debería de ser por los eh, hidrantes y eso, no representa ya una, un dolor de cabeza para nosotros porque tenemos unidades eh, de agua que solamente no, no van a, su, eh, a darnos agua y obviamente lo que es la CAS y el Ministerio de Obra Pública con su camión de agua, desde que llamamos, también nos lo mandan. O sea que... que eh... A mí me consta la calidad del cuerpo humano de los bomberos. Estoy de acuerdo contigo. Eh, he tenido situaciones en las cuales, en, la, en carretera, por ejemplo, y los bomberos hacen un inventario y un control y un manejo muy, muy efectivo. Pero siempre nos preocupa, eh, en casos de, de, de grandes eh, eventos, no, un terremoto, eh, un evento de mayor magnitud, el tener suficiente eh, disponibilidad y sobre todo que el, se tecnifique. Porque el, el, eh, uno nunca piensa en eso hasta claro, que tiene hasta la que situación. Pasa. Entonces, la verticalidad de la ciudad sí. y la falta de, de infraestructura suficiente, como ejemplo el tema de los hidrantes, que uh -huh. anteriormente cuando la ciudad era pequeña, Ciudad Nueva, exacto, pues más o menos existían, aunque obviamente no tenían ni presión de agua suficiente. Pero hoy en día tú me dices que lo que están haciendo es con tanques móviles y eso pues se, sí. se abastece. Sí, no, y también... Oh, oh cada vez hay más conciencia y se va creando más conciencia y más regulaciones ahora también hay un proyecto de ley que está entrando en regularización que es para eso mismo para exigir a empresas y a, y a grandes eh, negocios que tienen o sea tienen que tener su hidrante que disponible un hidrante. Sí, sí. entonces se está trabajando en eso y obviamente poco a poco eso va a ir mejorando de manera significativa y va a facilitar el trabajo de nosotros sí. muy interesante eso si hay empresas sí. por ejemplo cada colegio privado habilita un hidrante hay ya hay empresas aquí eso, que tienen eso sus puede hidrantes ser interesante. habilitados claro. Parte claro. de la misma responsabilidad claro social sí. de cada es que institución. Le conviene, le claro. conviene eh, ya casi eh, tenemos que irnos, José Manuel, pero eh, en estos días que se avecina eh, mucho movimiento. Mucha gente va a estar en el medio. Sí. Eh, se crea. Se ¿verdad? avecina hace rato que bueno, está. Sí, no, ya, ya eso está pero, activo. Pero que está, bueno, sí, desde el principio de, de mes está el operativo. ¿Cómo ustedes manejan o cómo se integran ustedes a las unidades del COE eh, de cara a esta. A, bueno, a temporadas altas como estas. Claro, bueno, por ejemplo, en lo que es Navidad y Semana Santa, en las fechas festivas, siempre se, se establecen puestos de comando fuera de lo que son las estaciones de bomberos, en las partes uh -huh. donde hay mucha, mucha movilidad de, de personas. Y siempre, o sea, con las 15 estaciones que hay siempre alerta, el tiempo de respuesta nosotros es aproximadamente entre 4 y 6 minutos a las emergencias, si todo sale bien como debe de salir. Eh, con tema de ¿Aún elección. con el tránsito? Sí, sí, completamente. O sea, hay 15 estaciones distribuidas solamente para el Distrito Nacional y yo, me consta a mí que nosotros de una emergencia, por ejemplo, el, el jueves estábamos en servicio, estábamos en una emergencia ahí mi mito, salió otra emergencia y llegamos en cuatro minutos a, a esa a esa emergencia. De una, una otra. emergencia a la otra. De una emergencia a la otra en cuatro minutos. ¿Y el abastecimiento entonces? Bien? No, porque en este caso era un accidente de, de, tránsito, de ¿sí? tránsito. Entonces estábamos okay. en, en, era rescate más que, más que apagar incendio, que eso eso es también los bomberos, no solamente nos encargamos de lo que es apagar <laughs> fuego, claro. sino B básicamente, todo lo que tú no sepas a quién llamar, eso <laughs> le toca la bombera Sí, sí, aquí sí, sí. Para nosotros aquí han movilizado el camión <laughs> escala para bajar un gato de, 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 de un vuelo en un edificio, en un árbol, se sube un bombero con arnés y todo y baja baja el, el animal. Y, 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 y para abrir puertas, es muy común, Sí, eh. sí, sí, abrir puertas, que común. se le cayó la llave en la alcantarilla, todo, o sea, ¿Se una, ha una serie... Asusto? una serie de te cosas. has llevado un gran susto hay sus sustico pero realmente con el entrenamiento y, y como te digo mis equipos yo lo yo lo yo lo cuido yo lo tengo yo le doy mi mantenimiento yo entonces yo confío obviamente en mi equipo que, que, que adquirí eh, mi tanque de, de aire puro y el entrenamiento y obviamente los compañeros porque solo no se entra en ningún lado siempre wow. uno anda con compañeros y un tema de confianza y, y de estar bien precavido de lo, de lo que está a tu alrededor y, y ya realmente sí. no y son muchos los voluntarios. Sí, realmente el cuerpo de bomberos ahora mismo activo tiene alrededor de entre 150 y 200 voluntarios. Señores, hemos estado hablando con uno de nuestros egresados, José Manuel Lombardero, quien hoy en día es chef, eh, graduado del área de hotelería, va a seguir especializándose en el área de, de la cocina y como sommelier también. Me dijiste que sí. vas a tomar cursos de especialización. Eh, así que si usted quiere comer bueno, pues usted le cae atrás a José Manuel, sí, que él sí. le va a indicar <laughs> dónde hacerlo. Sí, sí. Y obviamente pues también como labor voluntaria, una de las tantas cosas que tratamos de promover acá dentro de la institución, José Manuel ha canalizado su voluntariado por el área del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Nosotros vamos a una pausa, regresamos ¿Ya? mañana <laughs> eh, sí, eh, gracias. vamos a, a José Manuel que de sus redes antes de, ah, sí, de marcharse ¿por ah, claro porque sí. hay bueno. que seguirle los pasos básicamente mi única red que uso es Instagram porque también muchas redes es un poco difícil de manejar, José Melombardero en Instagram ahí me pueden seguir y ver lo que yo subo las actividades que un realizo. Chico tan joven que diga que no le gusta mucho las redes, Eso, casi es, Eso Está bien, Eso está, es un perfecto. Tema, casi es un está perfecto, es Eso está tema. perfecto. Señores, ¿no? recuerden, <laughs> recuerden visitar cbnhclass.com, el periódico <laughs> ah, y el escolar, el periódico escolar de los Bulldogs. Tantos que tenemos que comentar y hoy no nos ha dado el tiempo, mañana hay vamos a hablar trabajos, de ese claro tema. Sí. Y bueno, mañana continuamos con mucho más contenido. Recuerde que esta entrevista puede volver a verla y escucharla en nuestra nuestro canal de YouTube, New Horizons Red, y bueno, mañana tenemos una cita a las 11 de la mañana acá en directo a través de Neón 89.3. Señor Garrido. Nos vemos mañana.